Sé la roca de mi refugio, Señor, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber criado al hombre en la tierra y le pesó de corazón y dijo: «Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho». Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma siete parejas, macho y hembra. De los no puros una pareja, macho y hembra, y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado». Noé hizo todo lo que demandó el Señor. Pasados 7 días viene el diluvio a la tierra. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: «El Señor bendice a su pueblo con la paz». Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor da la gloria, de la gloria tronado, en su templo un grato unánime, un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenía más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes». Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan». Dándose cuenta les dijo Jesús: «¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis?». Ellos contestaron: 12. «¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: «¿Y no acabáis de entender?». Palabra del Señor. Aquí tenemos un lenguaje que hay que entenderlo muy bien. Dios da al hombre una palabra de amor en un arca. Dios sabe lo que ha creado perfectamente y conoce la debilidad del hombre. Y aun cuando la humanidad, por la indignidad de nuestro desamor al Creador, que nos ha dado todo una maravilla,
El hombre vive encerrado en sí mismo en una actitud tremenda de descomunión con el Creador y de descomunión con las criaturas y de descomunión con la creación. Dios a este encuentra en Noé una imagen de un hombre nuevo, más conforme a los designios de su corazón. Que es que Dios quiere hacer del hombre esta humanidad nueva que lo llevará en plenitud en Jesucristo, su Hijo. Él será este hombre que hará la restauración de toda la obra estropeada. Y Noé es una primicia de esta realidad nueva. Por tanto, y con él la creación animal, los animales. Y en esta arca se encuentra todas unas grandes diferencias en una armonía que es divina. Y fuera de esta arca lo que hay es un misterio tremendo de muerte. Ya que Dios no es un Señor que está eternamente enojado y de mal humor y enfadado y por tanto nos va a poner aquí todo el mundo a entrar y va a castigar a esta humanidad pecadora que lo somos, merecedores de la muerte. Y más allá hay una palabra de vida, y esta vida es Cristo, y por tanto esta vida de Cristo está también en una barca, que es su iglesia. Para poder vivir la gratuidad de una elección y de un amor que nos permite gustar y ver qué bueno es el Señor. Dichoso aquel que se acoge a este amor de Dios. Sino el hombre viviendo para sí es la muerte del diluvio. O sea, no es que Dios enfadado va a condenar, ¿sí? Esta mentalidad que es la que tenemos nosotros de parto, nosotros tenemos esto aquí, en este coco, es esta la mentalidad nuestra. Y resulta que esto es otra historia, es otra chispa, es otro lenguaje, aun cuando naturalmente está hecho por hombres, está escrito por hombres. Que pese a tener esta tendencia a ver todo así, ¿de dónde sale? Si la humanidad entera no vale la pena, ahora resulta que aparece Noé. ¿Pero de qué aparece Noé? Aparece Noé porque Dios ama lo que ha creado y llama a la santidad de la creación al hombre. Y todos son imágenes de la llamada del amor de Dios en favor de la humanidad. En este caso, la persona y la figura de Noé y su familia. Dios constantemente tendiendo puentes de misericordia con la humanidad. Y esto es lo que a nosotros nos pertoca tener el ministerio del anuncio de esta realidad a la humanidad. No estamos para condenaciones de la humanidad, sino para el anuncio de una misericordia en favor de la humanidad, ciertamente condenada si no se vive en el amor de Dios, porque vives alimentando tu yo, que es insaciable, y como que no somos Dios, el perol siempre está vacío, por más cosas que se le metan. Este es el tema. O es muy mucho más barato decir, pues mira acá la gente que se porta mal, pues ya le castigará a Dios nuestro Señor por los pecados. Y como que tú no te portas bien, por tanto, pues se te morirá la suegra, la mujer, la hija, te picará una mosca en la oreja y no sé qué más. Claro, porque ahora vendrán todos los castigos y todas las plagas sobre ti, porque tú no estás a la altura de las circunstancias. Todo esto, que también lo tenemos aquí, en nuestro cromosoma barato de por aquí, es esta la manera de ver las cosas. O hay otra manera de ver las cosas que viene de lo alto, de lo alto. Y así viene el diluvio. Claro, a nosotros nos encanta lo truculento, la gente subiéndose por los árboles, ¿verdad? O por las montañas, y cuando se acaban los árboles de las montañas, glu, 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 glu. Listo. Y ya que he dicho, Dios ha quedado saciado y por lo visto satisfecho. Cuando Dios mandará a su Hijo, Jesucristo, que será por nosotros agredido, el inocente, el sufrimiento del santo y del inocente, que no reclama, que no exige, que no murmura, sino que acepta y da la vida. Esto es lo que celebramos los cristianos,
un amor infinito, gratuito, que no reclama. Jesucristo no se resiste al mal, no se resiste al mal. Y el que tiene el espíritu de Jesucristo, tres cuartos de lo mismo. Tú y yo no resistimos al mal, pues mucha religión, ¿me entiendes? Pero al final, aquí estoy yo. Así es. Es un tema muy serio. ¿Qué nos pensamos? ¿Que la religión aquí unas prácticas, unas formas, unos colores, unos vestidos, unos ritos, unas ceremonias, una urbanidad con agua bendita, unas buenas formas, unas buenas maneras? ¿Esto es la religión? Una persona educada, que todos esos son valores, naturalmente que lo son. Es una cosa que viene de lo alto, queridos hermanos. Esto rompe todos los esquemas de nuestra cabecita de chorlito completamente. Porque es la maravilla. Vivimos en una maravilla y celebramos una maravilla. O si no, vamos haciendo muchas prácticas. Ahora viene la cuaresma, un tiempo extraordinario para prepararnos. ¿Para qué? Para la Pascua. La cuaresma está en orden a la resurrección. Y la penitencia cuaresmal tiene que ser de sabor pascual. Y puede ser una penitencia incluso seria, en la medida de la conversión personal o de una vida de santidad, más seria es esta penitencia. Pero siempre tiene el sabor de la Pascua. Nosotros no somos gente que estamos aquí para sufrir. Ahora hay que hacer aquí penitencias y purificaciones sufrimentistas, el dolorismo, cristianismo dolorista. Claro, esto es para cualquiera. El dolorismo no está en la chispa, sino fuera de ella. Está fuera de la chispa. Los santos viven la chispa de la fe. El Evangelio, estos no se enteran de nada. Tienen la abundancia y la vida en ellos, la providencia para todo, y están pendientes si han ido a comprar, si lo han traído, si falta, sí. Es lo nuestro. Donde siempre es pequeñín. Parecemos grandes, pero así, pequeñita la cosa. Señor Jesucristo dice, no tenéis ojos y no veis, oídos y no oís. Pero el Señor compasivo y misericordioso, no os preocupéis, no tengáis miedo, soy yo. Resumen, no tengáis miedo, soy yo. Yo estaré con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Unidos en el amor de Cristo, oremos hermanos por todos los hombres, para que la Iglesia nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, roguemos al Señor. Para que las transformaciones que se producen en el mundo aprovechen para el bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza en los bienes eternos, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, roguemos al Señor. Para que durante el día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos,
Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militatis et in animo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oración nos purifique, nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, su auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Antonio Sánchez Sastre y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los siete santos fundadores de los siervos de María, los servitas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en casa. La palabra de Dios te da. Comieron y se hartaron, así el Señor satisfizo su avidez. Thank you.
Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. A partir de mañana, miércoles de ceniza, en que empezamos la cuaresma, en esta parroquia habrá de lunes a viernes misa de 13:15, o sea, a la 1:15 del mediodía. Gracias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Amén.